Vídeo de mi canal, sí señores, bienvenidos y bueno, hoy estamos aquí para empezar una nueva serie que va a ser Pokémon Triángulo Origen Nuzlocke. Y bueno, básicamente es un Nuzlocke normal, ¿vale? Hemos hecho votaciones por Twitter y ha salido que queríais el Pokémon Triángulo Origen y en lugar de normal, pues Nuzlocke. Así que bueno, pues a ello vamos, ¿no? Básicamente, Nuzlocke normal, ¿vale? No voy a explicar ya... no voy a explicar las reglas. En fin, no voy a explicarlas porque ya se supone que las sabéis, ¿vale? Bueno, a ver, perdonad por haber pausado, estaba comprobando una cosa, ¿vale? Porque antes he grabado todo el rato y me ha dado error, así que bueno, he tenido que empezar y perdonadme. Bueno, lo que os estaba diciendo, básicamente, es eso, es un Nuzlocke. Es el Triángulo Origen, ¿vale? Creado por mi compañero Reoneki, idea original, si no recuerdo mal, era por Mario Fan. Bueno, yo jugué la beta 1 y me quedé a la mitad más o menos, o prácticamente... No, no jugué. Bueno, esto se ha reiniciado. No jugué, así que es como si jugara nuevo. Bueno, vamos a empezar porque no quiero perder mucho tiempo y quiero jugar bastante. Bueno, aquí lo dice. Pokémon Triángulo Origen, idea realizada por Marifan, hack creado por Reoneki, espero que disfrutes la beta 3. Si encuentras algún error, por favor, notifícalo a su creador. Bien, yo aquí tengo el juego que he jugado antes, pero bueno, no puede ser. Aquí está, profesor, el país de Hitman, un país que oculta grandes misterios, algunos casi imposibles de resolver. Y aquí estás. Mira, esto es un Pokémon. Bueno, he de decir que no estoy bizco, ¿vale? Que estoy mirando la pantalla, que sé que mucha gente lo dice, pero a lo mejor hay gente que aún no lo sabe y lo tengo que decir. No estoy bizco, aquí está la cámara y aquí está la pantalla, no estoy bizco, en serio. Mira, esto es un Pokémon. Bueno, a lo mejor sí que estoy bizco, no lo sé. Es broma. Seguro que te preguntarás qué hace aquí o quién soy yo. Tus preguntas se aclararán pronto. Soy Mastred, el escritor del famoso diario de Mastred. Pero eso no importa. Debes saber lo siguiente. El secreto del universo está en Kinia. El de la Tierra está en Baboa. El secreto del tiempo en Taleb. O Taleb. El de las estaciones en Holly. Son cuatro grandes misterios de este país. Pero eso no importa. Ahora cuéntame de ti. Y tú eres... Otro perturbado con si soy chico... Vale, vale. No, vale. No lo he recordado. Sí. No me acordaba y de hecho que antes lo he jugado. Soy subnormal, en serio. En fin, no me hagáis caso. Soy Reo. Vale, me gusta más este personaje, ¿vale? Nuevo nombre, no voy a utilizar ninguno de esos. Voy a poner Meika, que es la abreviatura de Immortal Cactus, que es el que es como me suelen llamar en el foro, ¿vale? De Wakahak. Así que bueno, sí, soy Ika. Bien, así que ya estás dentro. Espero que puedas averiguar varias cosas sobre este mundo. Pero lo peor, el final está cerca y nadie puede evitarlo. Pero podemos prepararnos. Debemos estar listos, hasta entonces, mucha suerte. Ahí está, empezamos nuestra aventura. What? What the fuck? ¿Dónde estoy? Será mejor investigar este lugar. He de decir... LOL, ya puedo correr. Vale, he de decir que no soy muy bueno... leyendo, pero... En fin, ¿qué es este el triángulo? ¿Qué hace aquí? Estoy confuso, quiero irme de aquí, coño. Ha desaparecido, qué extraño. Todo esto me resulta un tanto raro, será mejor que investigue. Quizás encuentre algo interesante y una solución de vuelta a casa. Me estoy quedando sin bofos, lo prometo. Ya lleva 23 putos minutos de vídeo grabados. Y ahora, mira, está ahí. Vale, y ahora me voy a quedar sin puta voz, en serio. Me ha aparecido aquí, qué raro me resulta todo esto. Seguramente vuelva a desaparecer como antes. Exacto, acabo de hacerlo, mejor será buscarlo. Puede que encuentre la solución de vuelta. Ya os he dicho, soy un mancazo leyendo. En fin, vale, esta vez estaba por aquí arriba, creo, sí. Espera, lo adivinaré, intentaré cogerte y tú te teletransportarás. Esta vez no me pillaste de improviso. Qué astuto, ¿no? LOL, ¿qué es esto que le aparece todo el rato debajo al...
No entiendo qué es esto que le aparece aquí debajo todo el rato. Bueno, sí que lo entiendo, pero no entiendo a qué se debe. Vale, me estás tocando los cojones, te atraparé. Mierda, tengo que atraparlo, sea como sea. Bueno, supongo que no lo diría en ese tono, pero... No sé, no. What? ¿Dónde está? Aquí. Esta vez sí te tengo. ¡No! Esto es personal, te cogeré. Vale, no, por aquí no. Estoy reventadísimo, tío. Está ahí, me cago en tu vida. En fin. Esto me está jodiendo, pero esta vez te pillé. Joder, la siguiente sí que te atraparé. He de decir que esta serie la voy a subir todos los días a partir de ahora. Excepto fines de semana, que a lo mejor si me apetece subir otra cosa y pues la subiré. Dirán que estoy loco por gritarle a un objeto, pero debo soltar mi ira. ¿What? Vale. No me jodas, no me jodas más, esta vez te tengo atrapado. Tienes miedo y desapareces, ¿eh? Tanto buscarte y no sabes hacer nada. Deox. LOL. Oh no, es Deoxys, y creo que lo he hecho enfadar. Así tan tranquilo, en plan, oh no, es Deoxys. Qué mal. Deox. No, Deoxys, no me mates, por favor, te lo pido. Deox. LOL. No, por favor, no. Los vecinos tienen que estar flipando. Deox. Vale, a ver qué dice. Uf, menos mal que tan solo era un sueño. Diría que una pesadilla. Ah, mis ojos, no veo nada. Estoy demasiado mareado, eso me pasa por saltar así de repente. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que se ha despertado, se ha levantado súper rápido y le ha cogido un mareo? En fin. O comienza el horario de verano, así que tengo que actualizar mi reloj. En fin, son las 7 menos 10. Así que las 6 son aquí. ¿Son aquí las 6? No tengo ni idea. No tengo ni puta idea. Vale, es PM. Las 7 será esto. No. Las... 7. No. Aquí. ¿Aquí? Sí, aquí. Vale. Ya está la hora puesta. Y me piro vampiro. Eso suena muy a lo niño, ¿no? Hola, dormilón. Ika. Hola, Gilia. ¿Cómo estuvo tu excursión en la región de Baboa? Pues bien, dentro de lo que cabe y hablando de eso. ¿Qué? Bueno, como eres mi lindo hermanito, si vuelves a decir eso te daré una patada voladora en esa bocaza. Bueno, solo quería decirte que te traje un Pokémon de la región de Baboa y dentro de unos minutos iremos a la pradera fina para enseñártelo. Sí, claro, no me lo creo, tú nunca has hecho algo bueno por mí. ¿Por qué crees que me tragaría eso? Oh, nada, solo quiero darte un Pokémon y darte una paliza en una batalla. Ah, sí, pues dámelo y verás que te venceré más rápido de lo que canta un grillo en silencio. Ja, te lo diré. No me ha dejado leer, hijo de puta. Y vamos a Pradera Fina, vamos allí y yo te espero. Yo te espero allí, venga, hasta luego. Vale, me voy a poner el texto rápido. Ay, procura no llegar tarde, ¿vale? Vale. Venga, vamos a poner opciones. ¿Rápido? ¿Y es tan rápido? ¿What? Bueno, vale, en fin. La madre está aquí, me la suda. Nos vamos por aquí. Aquí está, a ver. ¿Qué nos dices tú, ancianito? ¡Anciano! ¡Oh! ¡Anciano! Kinia, Baboa, Talip y Hoenn. Las cuatro grandes regiones del país Hitman. De todas ellas, las que más me gusta es Hoenn, ya que el clima es cálido. Bien, vamos hacia arriba, que si mal no recuerdo estaba por aquí, el lugar al que teníamos que ir. Ahí está. Gilia, ¿podrías haberte dado más prisa? Casi me duermo, hija de puta. Estaba acelerando el puto emulador que me estás contando. Bueno. Bueno, dame ya mi Pokémon, por favor. Un momento, pequeñín. Es que para conseguirlo tienes que atraparlo. Ahora toma esta Pokéball y ve a la hierba alta para atrapar tu Pokémon. Bien, bien. Bien, LOL. Digo, bien, bien y sale aquí. Bien, bien, pero acompáñame. Si acaso no logro atrapar uno, tú me ayudarás para no salir herido. Claro, hermanito. En serio, me estoy quedando sin voz, ¿eh? Estoy preparado a capturar mi primer Pokémon. Voy a ser el mejor de los entrenadores. Incluso mejor que Asmostaza de Pueblo Mandíbula. No te flipes, hermanito. ¡Al fin! ¡Ve, Pokéball! Ahí está. ¡Sí, lo logré! ¡Oh, no! ¿Se ha escapado? ¡Ah! ¡Mi brazo, Gili! ¡Ayúdame! ¡Ja, ja! ¡Tu sufrimiento es mi placer! ¡Hija de puta! ¡Qué raro, eh! ¡Qué raro! Eso no lo haría ninguna hermana, que lo sepáis. ¡Mi brazo, Gili! ¡Por favor, ayuda! No te sé la ironía. Está bien, ya te ayudo. ¡Qué raro! En fin, vale. Gilia, utiliza placaje. Esto lo vamos a saltar porque básicamente no... Antes, cuando estaba grabando antes, estaba dándole yo al botón como un subnormal, como si lo tuviera que manejar yo, ¿vale? I'm stupid, bitch. Bueno, listo, Pokémon capturado. Listo, contento. ¿Quién anda ahí? ¿Escucha gritos? Alguien viene, escóndete. Incluso ahora serás una rehén. Y si me resisto, pues bien, ve Pikachu, paralízala.
¡Pikachu! ¡Ah, no puedo moverme! Bien, Pikachu, regresa. Bien, ahora vendrás conmigo como rehén. Vale. ¿Lol? Gilia, oh no, mi hermana está en peligro, tengo que salvarla, pero sin un Pokémon no tengo posibilidades, a menos que... Oh, una Pokéball. Es uno de los Pokémon de Gilia, si lo uso tal vez pueda salvarla. Obtuviste el Bulbasaur de Gilia. Bien, ahora tengo que rescatar a Gilia. Vale, para arriba, si no... ¡Ostras, un Ralts! La puta madre. Vale, si mal no recuerdo, aquí había una Pokéball, ahí está. ¡No! ¡No! Bueno, látigo Cefas, apunta pala. Ahí está. Oye, voy a levelear un poco. ¡Mierda! Puta bragueta, no sé qué. ¿Qué había puesto? Algo de puta bragueta, se había dado atascada. ¿Qué hago? ¿Intento partirle la cara y entrar a la cueva o directamente aprovecho que no está mirando para entrar? Elige una de las siguientes opciones. Pulsa el botón arriba para partirle la cara o pulsa el botón izquierda para pasar de largo. Yo preferiría pasar de largo, ¿qué queréis que os diga? Porque... porque ya lo he mirado antes. Así que pasar de largo. Sinceramente paso de tener que reiniciar el juego. O no sé lo que pasaría. Ahora lo vamos a probar. Jaja, pobre estúpido. Ale, a mearla. Qué grande Reonegi. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te ha dejado entrar mi compañero? ¿Qué le digo? Tengo dos opciones. ¿Le hago chantaje o le miento? Pulsa para chantajearle o para mentirle. Antes he puesto mentirle, así que ahora chantajearle. Sé cosas tuyas y sé que a tu jefe no le gustaría saber que la mujer de tu jefe le está poniendo los cuernos contigo. Pongamos un ejemplo. Si tú se enteras con su mujer llegar a oídos de tu jefe, la persona que sabe esta información debería ser tratado como un invitado. Es por eso que tú no viste nada y por eso me dejarás pasar. ¡Mocoso! ¿Cómo sabes todo eso? De acuerdo, te dejaré pasar, pero no digas nada, me juego el cuello y tampoco diré nada. ¡LOL! ¡Hijo de puta! ¡Lolazo! Vale. Amolio, oye, tengo la sensación de que teníamos que hacer algo. Pff, ¿estás segura que esto es hierba de la buena? Vale, están drogadísimos. Perchita, claro, encima está fresquísima. Esta hierba se la he pillado a mi colega Don Ramón. Siempre tiene lo mejor. Mierda, me ha pillado, si es que soy idiota. Por quedarme quieto. ¿Qué hago? No sé cómo reaccionará, solo sé que está fumadísimo. Hay dos opciones. Pulsa para pasar de largo o para esperar a ver qué ocurre. Antes he pulsado esperar a ver qué ocurre y ahora voy a pulsar pasar de largo. ¡LOL! ¿What? Perchita, ¿qué pasa, Mulio? Nada, me pareció ahora alguien. ¡LOL! Con este colocón ya veo hasta alucinaciones. ¡Lolazo, tío! Vale, aquí hay un objeto. En serio, yo estoy flipando con este hack. ¿Qué? Mazinger Z ha sido la mejor serie de dibujos de la historia. Y... ¿cómo? Ah, vale, no sé qué 2 y no sé qué 3. Venga, hombre, no jodas, venga ya. Sí, Mazinger Z era un vago, pasaba el día en la piscina. Vale, voy a pausar que tengo mocos. Vale, chicos, siento la pausa, pero es que tenía mocos y no podía hablar bien. Y el bastón que se gastaba el Doctor Infierno en monstruos mecánicos, ¿eh? ¿Qué me dices de eso? Tendría un leasing... Un leasing o algo, no sé qué es un leasing. Bien. Y la segunda mejor serie, Willy Fogg. En serio, vaya basura. Qué pereza, 80 días viajando, me matas. Dejaos de gilipolleces, la mejor serie de dibujos ha sido Marco. Puf, vaya pastelón. Una historia preciosa, chaval. Un niño que cruza el océano en busca de su madre que se fue a ejercer la prostitución a Argentina. ¿Que la madre de Marco era puta? Se leía entre líneas. ¿Pero cómo va a ser puta? Tú ves puta en todos los lados. Hay demasiada actividad ahí como para pasar. Mejor me doy media vuelta a ver si ocurre algo. LOL. ¿Qué haces tú aquí? Ahora serás otro rehén. Misión fallida. LOL. Vale. Voy a pausar hasta volver. Vale, chicos, soy un poquillo subnormal, ¿vale? No me he dado cuenta y he elegido la otra opción y no lo he grabado. Pero básicamente lo que hace es darme un traje y me lo pongo y a chuparla, por lo que veo, sí. Bien, he pasado desapercibido esos frikis. Creo que será mejor que me quite el traje. Huele húmedo, demasiado porro. No lo soporto, lo lavaré y guardaré para otra ocasión. De puta madre, me cojo esta Pokéball. ¡Pokéball! Vale. ¿What the fuck? ¿Eso es otro sueño? ¿Ese triángulo existe de verdad? Entonces he tenido un déjà vu. No puede ser, tengo miedo. No, valor y adelante. ¡Gilia, ya voy! Finalmente, tras meses de búsqueda, te hemos encontrado. ¿Qué coño haces tú aquí? ¿Cómo has logrado evitar a mis vigilantes? Suelta a Gilia, si no me voy a cagar en todo lo cagable. ¿Un mocoso como tú? ¿Crees que esto es como las películas? ¿Sabes? En la vida debes aprender lo siguiente. No te metas con el Team Origin. Ahora vas a ser todo... Vas a ser otro... Matadme, matadme. No sé leer. Ahora vas a ser otro de nuestros rehenes.
Prepárate para llorar sangre. Comandante de Deriko, LOL, esto no lo había leído antes, what the fuck. Deriko es un antiguo usuario de Wakahak, ¿vale? En fin. Es una larga historia, vale, le meto drenador. Este tío me da miedito, sinceramente. Voy a utilizar... Éter, no. Poción. Látigo Cefa, es que antes me he puesto a levelear, porque soy subnormal. Vale. ¡Qué puta madre! Vale, nivel 8, nivel 9. ¡Madre mía! ¡LOL! Sí que he subido. Derrotaste al comandante de Deriko. Muy bien, de puta madre. Y Kao tuvo 200 leuros. Leuros. Vale. Mira, chaval, te lo voy a decir nada más que una vez. Dime dónde está Gilia. Tu estúpida hermana está encerrada más adelante, así que llévatela, si quieres. Nosotros nos llevaremos el triángulo origen. ¿Qué? ¿Ha desaparecido? ¿Ahora tendremos que localizarlo de nuevo? Se ha escapado por tu culpa, niñato. Te aseguro que la próxima vez que nos veamos vas a llorar sangre de la paliza que te daré. Se ha puesto muy de moda eso de decir que vas a llorar sangre. En fin. Vale, nos vamos por aquí. Y Gilia, ¿estás aquí? Vale. Hermanito, ¿cómo has logrado infiltrarte aquí? Bah, los he echado todos a patadas. No hay nadie, ahora solo nosotros. Se cayó tu bulba, Suri, y lo cogí para salvarte. ¿Sabes? Lo dejé acaso hecho, pero para que lo cogieras tú. Era el Pokémon que te traje de Baboa. Te hice una broma diciendo que tenías que atrapar tu propio Pokémon. Buah, dejémonos de hablar. Tenemos que salir de aquí. ¿Alguna idea de cómo abrir la puerta? Mira la nota que se ha caído al vigilante. Al irse seguramente sea la contraseña que necesitas para abrir la celda, LOL. Había dicho la cerda. En serio, matadme. Creo que me acuerdo de la contraseña, así que me la voy a jugar y la voy a escribir sin mirarlo. Arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo. ¡Wow! Puto amo, yo hace 20 minutos o media hora que no la miro. Combinación correcta, cerradura desactivada. ¡Oh, de puta madre! Gracias por ayudarnos, te debo una, en otra ocasión me presentaré, por ahora debo irme, adiós. Este tío no es el de HGSS, o sea, el de Pokémon... ¿Oro y plata? Creo que sí, ¿eh? Ese tipo es un tanto raro, la verdad. Bueno, hermanito, gracias por todo. Me pareció increíble como un chaval como tú haya podido con esos tipos. Ya sabes, a la hora de lograr algo, soy la más... ¡Boom! Vale, eso ha sobrado. Pero en serio, soy muy malo leyendo, perdonadme. Ya sabes, a la hora de lograr algo, soy lo más. Me viene de fábrica. ¡Ja, ja! Vamos, vayamos mejor a casa. Quiero irme de aquí. Ya. Hasta que al fin llegó. Tu hermana me contó todo, aunque estoy algo molesta por no avisar a gente mayor. Me siento orgullosa de saber que con tan poca experiencia mi hijo menor derrotó a esos tipos malvados. Se nota que llegarás muy lejos. Hermanito, como luchaste muy bien con un Pokémon débil, he decidido regalarte ese Pokémon. Estoy segura que ya estrechan lazos de amistad, así que ya está escrito. Bulbasaur es tuyo. ¿Cómo que hemos escrito...? ¿Cómo vamos a tener grandes lazos de amistad si llevo 10 minutos con este puto Pokémon? En serio, no lo entiendo. Genial, gracias, Gilia. ¿Quieres ponerle un mote a tu Pokémon? Sí. Le voy a poner Immortal porque de nombre no cabe. O sea, de nombre de personaje no cabe Immortal. No, lo voy a llamar Cactiácero. Porque vosotros sabéis que vosotros para mí sois mis Cactiáceros, ¿vale? Mierda, sois un normal. Sois mis Cactiáceros. Se me va... Es decir, hay gente que tiene, yo qué sé... Es que no quiero decir ningún nombre. Hay gente que es criaturita del señor, hay gente que es no sé qué, no sé cuánto. Pues vosotros sois Cactiáceros para mí, ¿vale? Vale, Cactiácero, ahí está, ok. Que es de Immortal Cactus, obviamente, Cactiáceros. Vale, ya os explicaré esa historia en un momento. Si queréis que la explique, decírmelo por los comentarios. Gilia, además peleaste tan bien que estoy segura que calificarás para la Copa Quinia. Gilia, no te pases. Aunque sé que soy muy bueno, estoy seguro de que no soy lo suficientemente hábil. Vaya, por lo que bueno tienes abuelo, abuela, guapo, cabrón. Suficientemente hábil como para calificar. Hermanito, no estoy bromeando. Mira ese Bulbasaur, era muy débil cuando lo conseguiste. Y míralo ahora, ¿entiendes? Tienes talento con los Pokémon, por lo que estoy segura que serás un campeón en la liga. Me entiendo, pero... ¿Tú acaso no deseas ser campeona? ¿Yo? Yo no seré campeona, pero de concursos Pokémon. Ah, vale, pero ¿por dónde se llega a la liga Pokémon? Primero deberás ganar las 6 medallas de Guinea venciendo a los 6 líderes de gimnasio en una ciudad distinta. O no sé qué ponía. Bien, suena aventura, quiero comenzar ya. Eso es maravilloso, cariño, aunque me siento un poco triste. Te vas a ir de viaje y te echaré de menos. Aún así, lo importante es que cumplas tus propias metas. Bien, ahora, ¿a dónde me dirijo? Debes ir a Ciudad Risco, donde se encuentra el gimnasio más cercano. Bien, ha llegado la hora de partir.
Espera, cariño, el viaje será muy largo, así que es mejor que lleves esto contigo. Poción, Pokéball. Bien, adiós, hijo, suerte. Mi amor, ya os llamaré, cuidaros. Vale, guay. Se queda ahí. ¿Y la tía? Si es que parece más joven que la hermana. ¿Va en serio? A ver, háblame. ¿Qué hijos que tengo? Los dos sois un encanto. Ya os llamaré cuando pase un tiempo para ver cómo estáis. Cuídate mucho. ¿Necesitas que descansen los Pokémon? Vale. ¿Por mí? Bien, vamos a voy a ver cuánto tiempo llevo. 18 minutos solo, así que bueno, un minutito más. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué nos podemos encontrar? Vamos a explorar un poquito el pueblo. Vale. A ver qué nos dices. Aunque a mi hijo no le guste este pueblo, debemos vivir aquí. Pues estoy enferma de sinus. ¿Qué ponía? Sinusitis. What the fuck? No sé qué es eso. ¿Y tú quién eres? Este pueblo no me agrada para nada. Pero si mi madre se siente bien aquí, pues me quedaré todo el tiempo con ella. Que sea necesario. Muy bien, muy bien, muy bien. En serio, chaval. Muy bien. Eso es de ser un buen hijo. Más objetos. Otro éter de puti madre. Ahí ha sonado a plagio, que flipas, ¿eh? Pero en fin, no sé, me ha salido solo. Vale. Esto está repletísimo de objetos, ¿eh? Yo no digo nada. Antiparaliz. Vale, ¿y esto? Vale. ¿Y tú quién eres? Este pueblo está ubicado en una gran cordillera montañosa, la cordillera Zen, la cual pasa por Taled y Kinia. ¿No es genial? Pues sí, sí que lo es. Vale, aquí está un anciano. Yo antes vivía en Ciudad Risco, pero decidí que estaría bien mudarme a un lugar tranquilo como este. Y tenía razón, hice bien en venir aquí. Bueno, pues vale. Oye, por cierto, el entrenador está morenito, ¿eh? Está así morenito. Bien. ¿Aquí habrá algún objeto? ¿Oh? Bueno. Vamos a explorar las casitas que nos quedan. Oh, una persona enferma. Mi niña ha estado teniendo pesadillas sobre el apocalipsis estos meses. Te compadezco. Vale, esta niña está durmiendo. ¿Y por aquí qué? ¿Ya no hay nada más? Por cierto, quería coger ese objeto que había en la... ¿Lol? ¿Y esto? Aquí es donde entreno mis artes sobre las fuerzas ocultas. Guay. Vale, yo quiero buscar objetos. Vale, primer Pokémon de la ruta. En serio, un Skitty, tío. No me gustan los Skittys. No me gustan. No sé, son Pokémon malos a mi criterio. Vale, Pokéball se va a capturar por huevazos. Muy bien, muy bien. Vale. Capturado, voy a buscar un nombre del suscriptor. De un suscriptor que estaba hablando antes con él por Twitter. Voy a buscarlo y se lo pongo. Vale, pues el nombre no cabe completo, así que voy a ponerlo abreviado. Por cierto, es que tampoco quiero ponerle un nombre de un suscriptor, porque este Pokémon seguramente no lo usaré, así que no. La verdad es que no voy a poner ninguno. Seguramente el próximo nombre que ponga será el tuyo, ¿vale? Así que no te preocupes. Vale, fuera. ¿Y tú qué, compañero? Vale. Este objeto es un repelente, perfecto. ¿Y tú qué? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Me encanta estar en este sitio, me podría pasar el día entero aquí. Vale, pues perfecto. Yo ya he acabado. Skitty. Bueno, vamos a dejarlo aquí antes de la ruta, ¿no? A ver, ¿tú qué me dices, niño? Juega al escondite con mi amigo. Todos dicen que estoy loco, nadie me cree. Pues sí que tienes un poquito cara de loco, ¿eh? Yo no digo nada. Pueblo Candio, donde la tranquilidad reina. Qué raro. Vale, ruta 901. Así que nos vamos a quedar por aquí, chicos. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Mañana nos vemos en el siguiente capítulo. Dadle a like, apoyadme, decidme qué es lo que más os ha gustado. Dejadme comentarios para que ponga vuestros nombres a los Pokémon que capture. Y hasta la próxima. Adiós.